ya está todo listo. Buen trabajo, Punto. Pensaron que habían terminado conmigo al sepultar mi cuerpo. Pero se olvidaron que mi mente es inmortal. Tú hablarás. Lo leo en tus ojos. Nada hay en la mente humana que no pueda adivinar. Eres un viejo despreciable, esclavo de la bebida. No podrías guardar un secreto. ¡Entra! Yo te lo ordeno. Vuelto por la venganza, Kunto. Tanto como mis experiencias me interesa que los que trataron de destruirme paguen su culpa. Y lo pagarán de la manera más espantosa. Vamos. Espera. No puedo salir así. Lo habías previsto, ¿no es eso? ¿Ves? Continúo poseyendo el poder de eliminar el pensamiento. ¡Dámela! Ellos, el conde Branco, van a muerto. Me reconocerían. Tengo que tener un nuevo rostro que les impida sospechar de mí. Bravo, Kunto. Has sabido seguir mis órdenes. Supiste escoger la mejor de mis máscaras. Ya casi había olvidado el rostro de mi juventud. Desde este momento ya no seré el conde Brankovan. Vuelvo a ser el despreocupado Theo Van Korn. Y ahora vámonos. Mi odio no admite esperas. $1,000,000. No hay quien de más. Vamos, caballeros, ¿es posible hacer una oferta tan baja por una espléndida casa como esta, tan elegantemente amueblada? No hay quien de más. No hay quien de más. $1,050,000. Muy bien, caballero. $1,050,000. $1,050,000. No hay quien de más. A la una. A las dos. $1,500,000. $1,500,000 ha ofrecido el caballero. A ver, señores, no hay quien de más. No hay quien de más. Bien. A la una. A las dos.
señor... Theo Van Korn. Llegan ustedes tarde. El remate ha terminado. ¿Pero cómo? ¿Tan pronto? Sí. Aquel señor eliminó a todos los competidores con una oferta terminante. Firme este también, por favor. ¿Usted lo conoce? No, es la primera vez que lo veo. Ustedes dispensen, caballeros. ¿Es usted el inspector Portillo? Sí, soy yo. Encantado de conocerlo. Mi nombre es Theo Van Korn. No sabe usted cómo he aguardado este momento. Mucho gusto, señor Van Korn. ¿La señorita Holtzman? A sus pies, señorita. Su padre, el profesor Holtzman, el profesor Robert y mi amigo Jorge Robert. Leí varias veces su nombre en los periódicos, como el de todos ustedes. Precisamente por eso quería conocerlos, inspector. No saben cómo me ha fascinado esa horrible aventura de la que ustedes fueron protagonistas. El verdadero protagonista, por suerte, está muerto. También lo sé. Fue mi interés por todos esos misteriosos acontecimientos lo que me impulsó a comprar esta propiedad. Ahora me siento muy feliz de poder conocerlos. No hay duda que han vivido ustedes una singular experiencia. Más que eso, señor Van Korn. Dramática. Es verdad, perdóneme. Lo había olvidado. Entiendo que aquí murió una joven. No, no murió. Pero se encuentra recluida en un sanatorio de enfermedades nerviosas. ¿Acaso su novia? No. Mi novia es ella. Luisa es su hermana. Créanme que lo siento, señores. Sin duda ustedes se formarán un pobre concepto de mi persona y es posible que tengan razón. No, no, de ninguna manera, señor Van Korn. Hasta cierto punto, su curiosidad es comprensible. Y lo será más cuando sepan que vivo solo desde que tuve la desgracia de perder a mi esposa. Es por eso que a veces me siento en la necesidad de buscar olvido en cosas que, confieso, tienen su buena dosis de curiosidad, algo censurable. Estamos a sus órdenes. Vivimos cerca y cuando usted guste puede visitarnos. Oh, son ustedes muy amables. No será muy grato recibirlo, señor Van Korn. Usted perdone, señor Van Korn, pero me parece que esa señorita lo espera. Oh, es verdad, lo había olvidado. Ha venido a ofrecerse como secretaria. ¿Me permite un momento? Enseguida regreso. No, por nosotros no tenga cuidado. Ya nos vamos. Mucho gusto, señor Van Korn. El gusto ha sido mío, señores. Adiós, señorita. Ah, y no olviden que tendré un gran placer en volver a verlos. Esta casa es la de ustedes. Vamos. Lamento haberla hecho esperar, señorita. Acepto sus condiciones. Desde este momento será usted mi secretaria. Muchas gracias, señor Van Korn. A propósito, ¿avisó usted a su familia que se quedaría aquí? No es necesario, señor. Ellos no viven en la capital. Ya les escribiré más adelante. Bueno, de todos modos, ¿habrá comunicado su nuevo domicilio a alguna amiga o tal vez a su novio? Tampoco, señor. Estoy recién llegada. No he tenido tiempo de conocer a nadie. Pero es verdad. ¡Qué memoria la mía! Si usted me lo decía en su carta. Bonito cuadro, ¿verdad? Sí. Y este mueble se supone que será muy antiguo. Qué curioso, ¿verdad? Sí, señor, muy interesante. Bueno, trataremos que desde hoy en adelante no se sienta usted tan sola. El primer cuarto será el suyo. Ya puede instalarse. Estoy seguro de que usted me será muy útil. No lo dudo. Muchas gracias, señor.
cumplido, Kunto. ¿Lo revisaron en la aduana? Cuida esa tierra. Es de Transilvania. Él la necesitará. Creyeron que era una obra de arte. Una estatua, ¿no es eso? ¡Qué idiotas son los hombres! Siempre creen en la lógica. Como si ella tuviera algo que ver con mis poderes. Detrás de mí, fuerzas infernales. Mío es el poder. Emperador de las tinieblas, el gran Brankovan te conjura. Pequeño y diabólico vampiro que has aprendido los secretos de las tumbas y has derrotado a las luces del día. Regresas a la vida tras larga ausencia. Calma tu sed. Ha sido una buena idea traerlo. Desde este momento serás mi hijo, mi pequeño Eric. ¿Qué debo hacer, papá? Podría chocar. Mira, son las primeras señales de vida. Pronto tendré nuevos servidores. Habrá que darse prisa antes que descubran que el laboratorio ha vuelto a funcionar. Está ahí, maestro. ¿Quién? Uno de sus amigos. Está bien, pero recuerda, debes llamarme papá. Sí, papá. Tú quédate aquí cuidándolos. Ellos no deben verte. Lo echarías todo a perder. Ven conmigo. Ah, era usted. Dispénseme por haberlo hecho esperar. Estoy transformando ese laboratorio y tengo que vigilar constantemente a los albañiles. No tenga cuidado. Estuve muy bien atendido. No sabía que tuviera usted un hijo, señor Banco. ¿No se lo dije? Grande, ¿verdad? Pronto va a cumplir 10 años. Eric, oye, ven. Quiero presentarte a un buen amigo, el señor Jorge Robert. ¿Cómo está usted? Mucho gusto, Eric. Lo felicito. Está muy guapo. Gracias. ¿Quiere tomar asiento? Gracias. Señor Banco, creo que tengo resuelto su problema. ¿De veras? No sabe cómo se lo agradezco. No bien me llamó usted diciéndome que no estaba conforme con su secretaria. Pensé en alguien que sí puede resultar. ¡Qué bueno! ¿Quién es ella? Pero antes debo darle una explicación. Ella era artista, tuvo cierto éxito, pero sobrevino un hecho que transformó su vida. Se enamoró. Es frecuente que el amor cambie las vidas, ¿no le parece? Sí, pero en este caso, las circunstancias fueron excepcionales. Oh, no cometeré la indiscreción de pedir que me las relate. Puede decirle que me vea de parte suya. No será necesario. Me permití traerla. Creo que le será muy útil. Y además usted le habrá hecho un favor a alguien que verdaderamente lo necesita.
Señorita Vicky Fuentes. Mucho gusto, señor. ¿No cree que es mi deber informarle de todo al señor Bancor? Por supuesto, Vicky. Ya algo le adelanté. Ella estuvo enamorada del conde Brankovan. Cuando supe su verdadera personalidad, la revelación estuvo a punto de aniquilarme. Decidí cambiar definitivamente mi vida. Es por esto que desea trabajar aquí, para hacer un poco de ese bien que tanto tiempo faltó en esta casa. Es muy noble su intención, señorita. ¿No nos hemos visto antes, señor Bancor? Sí, es probable. En otras épocas solía frecuentar los cabarets. Oh, usted perdóneme. No, no ha dicho nada incorrecto, pero hay algo en usted que me es familiar. Parece recordarme algo. Es muy cumplido su elogio, señorita. Había renunciado ya a la esperanza de despertar el recuerdo de una mujer tan hermosa como usted. Gracias. ¿Cree usted que podré serle útil? Oh, por supuesto que sí, pero lamentablemente había desistido ya de tener una secretaria. No sabe cuánto lo siento, señor Bancor. Me había hecho tantas ilusiones. Pensé que en cierto modo en esta casa podría reparar algunos errores de mi pasada vida. No sabe usted cómo lo siento. Comprendo. Y disculpe mi insistencia. Jorge, ¿vamos? Aguarde. Le confieso que usted no estaba en mis planes, pero hay algo que me ha convencido. Mi hijo parece haber simpatizado con usted. Yo también con él, señor Bancor. ¿Cómo te llamas, eh? Eric. ¿Y usted? Vicky. ¿Se va a quedar a vivir con nosotros? ¿Te gustaría ser mi amigo? Sí. Lo sabía. No hay duda que ustedes se llevarán muy bien. De acuerdo, será mi secretaria. O mejor dicho, nuestra amiga. ¿No, Eric? Y una vez más, debo darle las gracias. No pudo escoger usted mejor. Se lo aseguro. Todavía despierto, papá. Es que son apasionantes estos tratados sobre los alquimistas que buscaron crear la vida en el laboratorio. Qué esfuerzos inútiles. ¿Cuántos sacrificios estériles y todo para qué? Lo más lamentable es que no era el afán científico el móvil que los impulsaba, sino otro mucho más egoísta, mucho más sórdido. Querían el poder omnipotente. Pero fracasaron, como Brankovan. No podía ser de otra manera. Su ambición era tan desmedida que no podían triunfar. Sin embargo, ¿no creas que la ambición demasiado desmedida no logra a veces buenos resultados? Voy a casarme con Berta. ¿De veras que por fin lograste convencerla? Bueno, la verdad es que no sé si fui yo o si fue ella. Tú sabes cómo son las mujeres. Nos hacen creer que deseamos lo que en verdad ellas quieren. Sí, es verdad, sí. Esta noche dará comienzo mi venganza. Tú cuidarás de ellos. Defiéndelos con tu vida.
dado una gran noticia, Jorge. Hoy mismo hablaré con Hoffman. Yo me encargo de todo y ya verás qué fiesta les organizamos. No lo dudo, papá. Tú siempre has sido muy generoso conmigo. ¿Qué cosas dices? Buenas noches. Gracias, muchas gracias, Que descanses, hijo. Profesor. Perdóneme, pero nunca pensé verlo aquí, al menos a estas horas. En verdad parece usted muy sorprendido. Es que su aparición me recuerda a otra igual. La noche que se presentó aquí, así como usted, el infame de Brankovan. En ese caso, su sorpresa será mayor. Yo soy algo así como el sucesor de aquel que su hijo pretendió destruir. ¿Qué quiere usted decir? Yo soy Brankovan, profesor. Oculto tras otra personalidad, pero el mismo de siempre. ¿Lo ve usted? Mi poder no tiene límites. No sé qué pretende ahora ni a qué ha venido. Pero al menos dígame, ¿qué es lo que le impulsa a orar así? Hace un momento, usted mismo se lo decía a su hijo. Poder. Poder sobre el mundo. Poder sobre los elementos, poder sobre las cosas creadas. Mi ambición es tan vasta que no descansaré hasta que las estrellas acaten mi voluntad. ¿Y qué razón hay para que esté aquí, descubriéndose tal como es? ¿Qué significamos nosotros, míseros mortales, en sus locos planes? La venganza. Su hijo estuvo a punto de impedir esos planes y yo habré de herirlo en lo más vivo, así como él casi lo consiguió conmigo. Privaré de lo que le es más preciado en el mundo, el cariño de su padre, el amor de la mujer que quiere. No podrá serlo. Nosotros lo impediremos. Nadie es más fuerte que yo. Y su hora ha llegado, profesor. No trate de huir. No podré llevármelo conmigo como serían mis deseos, porque podría comprometerme. Pero en cambio morirá aquí, como un cruel anticipo de mi venganza. Buen viaje. ¿Recuerda a nadie que pudo desear su muerte? No. No comprendo. Anoche teníamos tantos planes. ¿Por qué? ¿Por qué lo hicieron? Es inconcebible. Robert no tuvo nunca un enemigo. Podía jurar. Ni siquiera queda la posibilidad del robo. El crimen fue el único móvil. ¿Pero quién pudo cometerlo? Yo puedo decirlo. ¿Qué sabe usted? Pero es posible que aún no se den cuenta que todo esto es obra de Brankovan. No, no es posible. Sí, sí es Brankovan. No lo duden. ¿Pero por qué dice usted eso, Vicky? ¿Olvida que él ha muerto? Puede ser. Pero su espíritu nos acecha. Sí, anoche vi a Kunto. Trató de ocultarse, pero yo lo vi. Sí, estoy segura que era él. Eso es más posible. Nunca conseguimos dar con él. Tal vez regresó buscando algo. No. No, Kunto es incapaz de hacer nada sin que el conde se lo ordene. Él solo es un perro fiel. Incapaz de actuar por sí solo. Inspector,
Créame, él vive. No, no, no puede ser, no puede ser. ¿Usted qué opina, inspector? Sería monstruoso que Vicky tuviera razón. ¿Qué tienes, Vicky? Nada. Es solo un vaído, pero... ya pasó. No estaría mal asegurarnos. Él es el único que pudo desear la muerte de mi padre. ¿Usted qué cree que debamos hacer, inspector? Exhumar el cadáver de Brankovan. Me lo suponía. Qué frío, ¿eh? Aunque de todos modos de noche aquí se está mejor. Bueno, no todos piensan lo mismo. Hace unos días se nos fue un velador sin decirnos nada, sin un aviso siquiera, ni a cobrar regresó. ¡Ya, ábralo! ¿Ve usted? Estaba en lo cierto. No es Brankovan. Es el velador del que les hablaba antes. Esta es la prueba definitiva de que Brankovan vive. ¡Junto! ¿Qué tienes? Comprendo. ¿Te inquieta saber que ha sido descubierto por Vicky? No temas. Eso favorece mis planes. Ella se lo dijo ya a Portillo. Mejor que mejor. ¿Crees que de no ser así yo lo hubiera permitido? Me encanta saber que ellos están enterados de mi regreso. Quiero rivales dignos de mí, Kunto. Y no ratas asustadas. Ahora estarán preparados. Y mi victoria tendrá más mérito. Ya lo verás. ¡Ábreles! Vicky no es de peligro, Kunto. Más aún, la necesito. Mejor dicho, él la necesita. Además, pronto, muy pronto, estará de nuestro lado. ¿No, Eric? Pues, Kunto, todo nos favorece. Anda, ábreles. ¿Qué opinas de mi obra? Son míos. Yo los he creado. ¿Para qué los quieres? No son humanos, ni siquiera tienen sangre. Ellos lucharán para mí y me serán tan útiles como Vicky lo es para ti. Tú serás la muerte roja y tú el demonio negro. Con estas máscaras, nadie pondrá en duda que son dos auténticos luchadores. También tengo algo para ti, querido Eric. El inspector. ¿Y Jorge? Tampoco será olvidado. Esta noche te libraré del policía. No. Yo te diré cuándo debas hacerlo. Todo será cuando llegue el momento oportuno. Antes, tengo que realizar una peligrosa jugada, Eric. Una verdadera jugada maestra. ¿El profesor Hoffman? El señor no está. Entonces, hablaré con la señorita. Soy Theo Van Korn. Pase, por favor. Un momento. Iré a avisarlo. Me alegra mucho volver a verla, Berta. ¿Por qué no siguió usted tocando?
Pase usted muy bien. Oh, es usted muy amable. Y quiero aprovecharme de ello para que acepte una invitación. No creo que sea posible. Por favor, no vaya a pensar mal. Naturalmente, su novio también está invitado. Tal vez usted haya olvidado que los dos estamos de duelo. Lo siento, señor Bancón, pero no podremos aceptar. Es que no va a ser precisamente una fiesta. Será tan solo una pequeña sorpresa que he preparado para ustedes. Ya vio, Vicky, como yo tenía razón. Hubiera sido un error que usted se hubiera dejado dominar por el pánico. Usted gana otra vez, inspector. Desde aquella noche nada ha vuelto a suceder. Necesitamos que usted permanezca ahí. Nos será muy útil. Esa casa debe ser la clave del misterio de Brankovan. Pero, ¿cree usted realmente que esté vivo? Es lo más probable. Ahora más que nunca debemos estar atentos. Ese niño bien puede ser una de sus víctimas. Pierda cuidado. Si es necesario, lo llamaré. ¿Con quién hablabas? Con mi amigo, el inspector Portillo. ¿Un policía? ¿Es que pasa algo? No, mi pequeño. No debes preocuparte. ¿De veras? Por supuesto. Mientras yo esté contigo, nada te pasará. Eres tan buena. ¿Qué ha hecho usted? Establecer mi poder sobre ti. Desde este momento, me perteneces. No lo olvides. Tú vendrás a mi casa mañana. Ay, por supuesto, con Jorge, tu novio. Como ven, nada, o mejor dicho, casi nada queda de esto que fuera una moderna cámara de horrores. La lucha libre me apasiona. Cosas así nos liberan de ataduras de carácter psíquico y nos posibilitan empresas más, ¿cómo diríamos? Trascendentes. Esa es la palabra, trascendentes. Por favor, señores, tomen asiento. Les agradezco mucho que hayan venido. Confío en que mi espectáculo no los defraude. La verdad es que Berta debió insistir mucho para convencerme a venir. Como usted comprenderá, en estos momentos... Oh, sí, lo admito. He sido un imprudente. Les ruego que me disculpen. Ahora solo espero que mi espectáculo los aleje por un momento de su justificado pesar. Es posible. Me agrada la lucha. Yo mismo en otro tiempo fui campeón universitario. ¿Ah, sí? Qué interesante. Pero, ¿no creen que ha llegado el momento de la acción? Son dos luchadores profesionales que contraté especialmente. La Muerte Roja y el Demonio Negro. ¿A quién le van ustedes? Yo, a la Muerte. Y yo. Estamos con usted. Espero que no nos defraude. ¿Y usted? ¿A quién le va usted? Al Demonio. Yo también. ¿Y yo? Bien apostado. Ganará. Eso lo veremos.
visto, usted supo escoger. Fue pura suerte. El mío nunca debió perder. ¿Por qué dice eso? ¿Usted lo hubiera hecho mejor? No creo. Hace mucho que no practico. ¿O tiene miedo? No, pero... Cállate, Eric. ¿Verdad que usted no se atreve? He dicho que te calles. Voy a demostrarte que no tengo miedo. ¿Qué va a hacer, Jorge? A probarle que sea un poco de lucha. Bueno, ya que insiste, ahí podrá cambiarse más cómodamente y colocarse la máscara. ¿Máscara? Es una norma de este gimnasio. Bien. ¿Por qué has hecho eso? Es que me choca que no sepa perder. Bueno, no exageremos. Un poco de ejercicio le hará bien. Tú ya puedes irte, no te necesito. ¿Y tú? A ver cómo te portas. ¿Listos? Cuando guste. La verdad es que no comprendo esa actitud de Berta. Insistió hasta convencer a Jorge de que debían ir a esa casa. Sí, realmente no lo comprendo. Ni siquiera podemos decir que ese señor sea amigo nuestro. Usted mismo estaba presente cuando le conocimos. ¿Con permiso? Los informes que pidió usted, señor. No tenemos ningún antecedente sospechoso sobre Van Korn. A decir verdad, tampoco tenemos información sobre su vida anterior. Es como si hubiera salido de la nada. Vaya a la casa de Van Korn y avise de cualquier anormalidad. Muy bien, señor. Espere. Use el coche patrulla. Llegará más pronto. No creo que su hija corra peligro, profesor. Jorge la acompaña. Golpeando así a Jorge. Detenga esa pelea. Es un crimen. Lo van a matar. Jorge, debían avergonzarse. ¿Cómo ha permitido esto? Un poco más y lo mata. Gracias, Vicky. No se preocupe. ¿Ve usted que exageraba? Sí, está perfectamente. ¿Y Vicky? Se puso algo nerviosa con la lucha. Debe estar en su cuarto. Yo tengo la culpa por olvidarme que mi contrincante era un luchador profesional. Con permiso. Bueno. Ah, sí, todavía está aquí. Es para usted. Gracias. Sí, habla Jorge.
Comprendido. Llevo a Berta a su casa y voy para allá. ¿Alguna novedad? Sí. Acaban de asesinar a un policía. Oh, qué lamentable. Espero que no haya sido alguno de sus amigos. No, no lo era. Ahora, con su permiso, nos retiramos. Vamos, Berta. A sus pies, señorita. Buenas noches. Buenas noches. ¡Imbécil! Maestro, yo solo cumplí tu orden. ¡Te equivocaste! No era por ti lo que diste muerte. Fue un simple ayudante. Estaba en su auto, yo pensé. ¿Quién te ha dicho que tú debes pensar? Para eso estoy yo. Tú solo cumples órdenes. Por lo que veo, las cumples muy mal. Estoy pensando, Eric. No, no, maestro. Otro error. Por favor. Regresarás para siempre a tu sueño eterno. Por favor, maestro. ¡Fuera! No puedo permitir que alguien falle en la hora suprema de mi venganza. Y esa hora ha llegado. Berta, procura descansar. Te veré mañana. Que descanses. Hace una hora, y en su cuello había extrañas heridas. Otra muerte inexplicable. ¿Y por qué fue? Creo saberlo. Estaba en mi coche. Seguramente lo confundieron conmigo. Es probable. Nosotros somos los señalados por el criminal. Y eso nos lleva a un solo nombre. Brankovan. Sin duda está decidido a cobrar su venganza destruyéndonos. Brankovan. No, no es posible. Yo estaba en su casa con él. No puede ser el culpable. Sin embargo, algo invisible y maligno nos envuelve. Siento su influencia cada vez más cerca. Inspector, tenemos que dar con Brankovan. Y Brankovan. Entra. Te esperaba. Me hizo venir. Tú eres la parte más importante de mi venganza. Desde la otra noche no he tenido un momento de sosiego. Por favor, déjeme en paz. No es mi deseo atormentarte, ni mucho menos retenerte aquí contra tu voluntad. Puedes irte si quieres. Vete, si puedes. No, no puedo. Entonces, ven. Theo Van Korn. Participa usted de su enlace con la señorita Berta Hoffman. Nuestros buenos amigos las recibirán mañana. Tu padre, el inspector, tu novio. ¿Estás de acuerdo? Correcto. Ven, he ordenado preparar un cuarto para ti.
Allí encontrarás todo lo necesario. Espero que te sientas a gusto. Berta, ¿qué hace usted aquí? Berta, esta será tu recámara. Que descanses, querida. ¿Qué se propone usted? Es verdad, olvidé comunicárselo. Voy a casarme con Berta. Es una broma, ¿no? Nunca he hablado más seriamente. Pero es que... no puede ser. Es imposible. ¿Por qué? ¿Acaso no cree usted en el amor a primera vista? Berta. Berta, escúcheme. Déjeme entrar. Tengo algo que decirle, Berta. ¿Qué ha pasado? Contésteme, por favor. Eric, ¿qué haces aquí? Vine a buscarte, tengo miedo. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? No sé, pero tengo miedo. Ven, te llevaré a tu cuarto. Ponte la pijama. Tengo que esperar a mi papá. Bueno, con la bata estarás más cómodo. A ver. Así. Ahora, a la cama. ¿Quieres agua? Torpe, ya me corté. No te preocupes, no es nada. Toma, esto te tranquilizará. Eric, ¿qué modo es ese de tomar agua? A ver. Así está mejor. Te acompañaré hasta que venga tu papá. ¿Cómo? ¿Una participación de casamiento? ¡Qué tontería! Un momento, inspector, déjeme ver. Sí, aquí la tengo, inspector. Debe ser una estúpida broma. Habrá que dar con el responsable. Sí, sí, nos vemos, inspector. Buenos días, profesor. ¿Vio usted esto? Sí. Aquí tengo la mía. No comprendo. ¿Qué significa esto? Lupe, ¿ya se levantó la señorita? La señorita Berta no está aquí. ¿Cómo? No durmió en su cuarto. Su cama está hecha. Pero es imposible. Yo la acompañé anoche. Vi perfectamente cuando entró. ¿Bueno? Sí. Es Van Gogh. Hablo para tranquilizarlo, profesor. No. No, no, no puede ser. No, no debe ser.
así, Jorge. Berta se casará con él. Allí está, maestro. Déjalo hacer. Será peor para él y mayor su sufrimiento. Abre la puerta. Le daremos la mejor de las bienvenidas. Ve a tu habitación. He venido a decirte que estoy contigo. Te lo agradezco, pero soy mayor de edad y sé lo que hago. Estoy seguro de que no eres dueña de tus actos. No lo estés tanto. Nada necesito de ti. ¿Es todo lo que tienes que decir? Sí, eso es todo. Yo, en cambio, pienso que es mucho de lo que tenemos que hablar. Pero no es este lugar adecuado. Todo será inútil. Él lo sabrá de cualquier manera. Lo sabe todo. Él lo adivina todo. Déjame. Ya he sufrido demasiado por ti. ¿Pero qué estás diciendo? ¿Que tú has sufrido por mí? No comprendo. Yo nunca hubiera venido a esta casa si tú no hubieras insistido, ¿recuerdas? Tenía miedo. Presentía que algo iba a sucederme. Ahora, ya es tarde. Soy el instrumento de su venganza. Pero, Berta, ¿qué estás diciendo? Es a ti a quien busca herir en lo que más amas. Te odia y ha hecho todo esto para hundirte en la desesperación. ¿Que Vancouver me odia a mí? ¿Por qué? No lo sé. Pero quiero que sepas algo. No soy yo la que he sido desleal contigo, sino el demonio que él me ha transmitido. ¿Pero qué es todo esto? ¿Es que te propones enloquecerme? ¿Qué he hecho yo para que él me odie tanto? Tampoco podría decírtelo. Pero estoy segura que esto que te digo lo hago bajo su influencia. Para causarte un sufrimiento mayor y hacerte ver que su venganza es completa. Es perverso, inhumano. Y sus poderes son tremendos. Tú vienes conmigo. No podré hacerlo. No permitiré que sigas un minuto más a su lado. Él impedirá que me vaya. Entonces lo mataré. Todo será inútil. Es invencible y estoy en su poder. Eso lo veremos. Ya se retira, Jorge. Si da un paso más, lo mato. Ella se quedará aquí. ¡Quieto! Imbécil, piensa que podrá conmigo. Lo has matado. Mejor así. Ahora estarás a salvo. ¿Pero se da cuenta de lo que ha hecho? Este es el arma. No me quedaba otra salida. Es posible. Pero va a ser muy difícil convencer a un juez con esas razones. Yo también lo creo y estoy dispuesto a lo peor. Puede arrestarme. Lo siento, Jorge, pero no me queda otro remedio. ¡Qué bueno! Por lo que veo, estamos todos. ¿Pero cómo? ¿Acaso usted no? ¿Yo qué, inspector? No entiendo. ¡Pero no es posible! ¡Yo lo maté, inspector! ¡Estoy seguro con esta arma! ¿Qué está usted diciendo? Un momento. Este señor acaba de declarar que lo había asesinado. ¿Cómo? ¡Pero qué disparate! ¡Eso es absurdo! ¡Verdad! ¡Diles que no estoy mintiendo! ¿Qué quieres que diga? La verdad. Que este hombre
Te llevó a viva fuerza de mi casa, en donde te encontrabas por tu propia voluntad. Precisamente por eso estoy aquí. Debe usted convencerlo, inspector. No comprende que todo es inútil. Berta, por Dios, habla. Diles qué pasó. Insististe para que te siguiera. Casi me sacaste a la fuerza. ¿Lo ve, inspector? A veces es malo depositar la confianza en ciertas gentes. ¡Canalla! ¡Un momento! Lo siento, inspector. Se ve que este hombre tiene sus facultades mentales alteradas. No convendría llamar a un especialista. ¿Vamos, querida? Como ve, inspector, nada empañará nuestra felicidad. Ni siquiera el absurdo comportamiento de un enfermo mental. ¿Vamos? Ah, no olvide que está invitado a nuestro casamiento. Tome esto, le hará bien. Debe tranquilizarse. Sé que es horrible lo que ha pasado, pero nada ganaría con desesperarse. Pero usted no cree que soy loco, ¿verdad, inspector? No. Solo sé que es víctima de la más cruel de las burlas. Sin embargo, debemos aprovecharla a nuestro favor. ¿Quiere usted repetirme las últimas palabras de Berta? Dijo que Van Korn es invencible y que estaba en su poder. Es el mismo, Brankovan. Ya no podemos tener dudas. ¿Que Van Korn es Brankovan? ¡Pero no es posible! ¡Son tan distintos! Es por lo mismo que pudo engañarnos. Adoptó una personalidad distinta que nos despistaría. Sí, sí. Ahora creo ver claro. ¡Vamos, inspector! Espere, Jorge, ¿qué piensa hacer? ¡A destruirlo, naturalmente! ¡Tiene que pagar sus crímenes! No, Jorge. No podríamos probar nada. Se reirían de nosotros si dijéramos que Brankovan y Van Korn son una misma persona. Tiene usted razón, pero... ¿qué podemos hacer? ¿Quedarnos con los brazos cruzados? Claro que no. Debemos actuar con mucha habilidad. Ser tan diabólicamente astutos como él. Es más, solo superándolo, terminaremos con Brankovan. ¿Alguna novedad? Ninguna. Hoy tampoco salió de la casa. ¿Ya se dio cuenta de que lo vigilan? Seguro. El inspector nos recomendó que no nos ocultáramos. El lunes cuando salió no pareció gustarle mucho. ¿Y Portillo? Está en la casa. ¿Otra vez? ¿Pero qué es lo que se propone? Él solo dijo que jugara ajedrez, señor. Usted, inspector. No ha estado usted muy afortunado esta noche, señor Van Korn. Y usted ha tenido la culpa, inspector. ¿Yo? Sí, usted. Esa vigilancia constante ha terminado por ponerme nervioso. ¿Por qué están ahí sus hombres? ¿Por qué me siguen constantemente? No debe preocuparse. Es solamente una medida de rutina. Debo protegerlo. A mí. Olvida usted que tiene un rival que lo ha amenazado de muerte. Podría atentar contra su vida. Debo velar por usted, señor Van Korn. Inspector, no es Theo quien necesita protección. De todas maneras, debo tomar mis precauciones. ¿No les parece? No te aflijas, querida. Solo faltan unas horas.
Mañana nos casaremos y vamos a emprender un largo viaje de bodas. Ya no tendrá que preocuparse por nosotros, inspector. Naturalmente que no. Y solo deseo que sean ustedes muy felices. Ahora, con su permiso, me retiro. Buenas noches. Buenas noches. Acompáñala a su cuarto. Sí, señor. Estás cansada, ¿verdad, querida? Mañana nos espera un día muy agitado. Que duermas bien. Vamos. Es horrible, Eric. Por primera vez no he podido descubrir sus pensamientos. ¿Qué sucede, maestro? Portillo es un enemigo inteligente. Y yo estoy en desventaja. ¿En desventaja usted, maestro? Las balas no me matan, pero han dañado mi organismo. Me siento débil, Eric. Las fuerzas me abandonan y mañana será el día decisivo. Debo recuperarme. Necesito un cerebro inteligente, capaz de elaborar la mejor de las jugadas. Un campeón de ajedrez. Una mente fría y calculadora. Eso es lo que preciso. Trae a Paul Johnson. Tú sabes cómo hacerlo. Fue el ganador del último certamen internacional. Su esencia es la más adecuada. Y tú eres el único que puede salir de esta casa sin que ellos te vean. Pero recuerda, esta vez no puedes fallar. Si fracasas, lo pagarás con tu vida. Ve, pronto. Pero, ¿cómo puede perder su tiempo así? Ellos se casarán mañana. No lo pierdo, Jorge. Esta noche me fue muy fácil ganarle. ¿Comprende ahora? ¿Qué tiene que ver todo esto? Mucho más de lo que usted supone. Hoy no ha podido adivinar mi pensamiento. Si lo hubiera hecho, me habría ganado como todas las noches. Su poder se está debilitando. ¿Y nosotros qué podemos hacer? Esperar. Tendrá que cometer su primer error. Y entonces habrá llegado nuestra oportunidad. Pero ellos se van mañana, unas horas más y todo estará perdido. Lo sé, Jorge, pero no tenemos otra alternativa. Esperar y confiar. Eso es todo. No dejen de vigilar, vamos. En algunos viejos tratados de magia se afirma que la fórmula de la inmortalidad de Paracelso se basa en el aprovechamiento de la esencia que, asimilada por el organismo del mago, concede a este vida eterna, legándole todo lo bueno que sus víctimas habían poseído. ¿Y también lo malo? Ah, por supuesto. Por eso es que se aconsejaba escoger muy cuidadosamente a aquellos que debían ser sacrificados. Continúe, profesor. No, no. No puedo, lo siento, pero no puedo apartar de mi mente el recuerdo de mi hija en poder de ese hombre. La salvaremos, profesor. Se lo prometo. No lo creo. Mañana es su casamiento. ¿Qué pueden hacer ustedes? Berta está irremisiblemente perdida. ¿Pero por qué? ¿Por qué debió ser ella la víctima de su venganza? Todos estamos señalados por él. Ahora hay que impedir que siga cometiendo sus crímenes. ¿Pero qué pueden hacer ustedes? Él es infinitamente poderoso. Todas las fuerzas del mal están de su lado. ¿Quién? Sí. Sí, sí, ya. Sí, aquí está. Es para usted, inspector. Gracias. Bueno. Sí, habla Portillo. Está bien. Voy para allá. Acaban de asesinar a Johnson, el campeón de ajedrez. Fue atacado por un extraño murciélago. Fue así como mataron a Aguirre. Sí, pero en este caso sus amigos llegaron a tiempo para impedir el festín del vampiro. ¿Quiere usted decir que
Sí. Un monstruo que lo quiso despojar de su sangre. Ha sido Brankovan. Estoy seguro que ha tenido que ver con esto. Usted dijo que para sobrevivir buscaban la esencia de seres muy bien dotados. ¿No es eso, profesor? Sí. Que de ellos lo heredan todo. Lo bueno y lo malo. Vamos, Jorge. Brankovan ha cometido el error que esperábamos. Adiós, profesor. ¿Qué haces aquí? Fue algo incontenible, maestro. Yo se lo explicaré. ¡Fuera! Creo que volverás a serme útil, Vicky. En cuanto a ti, fue algo más fuerte que yo, lo sé, debí traerlo, pero no pude contenerme. ¿Por qué lo mataste? Solo pensaste en ti. Te dominó tu instinto y al fallar volviste a Vicky. Iba a decírselo después. Tus explicaciones sobran, Eric. Has fracasado. Se lo prometo, no volverá a repetirse. Naturalmente. No tendrás tiempo. No. No. ¡Ah! Hay un hombre muerto. Necesito su cerebro antes de una hora o no podrá servirme. Yo extraeré a los policías. Tú avísame al corsario con la señal convenida. Berta, él se ha marchado. Debemos huir. Yo no me iré de aquí. Tienes que hacerlo antes que sea demasiado tarde. Ya lo es. No. No, yo puedo ayudarte. No será por mucho tiempo. Siento que el mal se va apoderando de mí. Déjame. Si no te vas, muy pronto seré tu enemiga. Haré contigo lo mismo que esa criatura cruel hizo conmigo. Aunque me fuera, regresaría. Todo es inútil. Estoy bajo su poder. Tienes razón. No debemos irnos. Estamos bajo su poder. Le pertenecemos. Thank you.
bueno. ¿Será posible que me haya equivocado? No podía resultar. Todo era tan fantástico. Sin embargo, tenía cierta lógica. Él debió hacerlo. Necesita a Johnson. Era nuestra última esperanza. Bueno. ¿Cómo? Está bien, gracias. Sucedió como lo había previsto. ¿Quiere explicarse, inspector? Robaron el cadáver de la casa de Johnson y lo llevaron a la de Van Korn. Vamos, estén pendientes de lo que pueda suceder. Bien, Kunto. Ha sabido cumplir. Paul Johnson, desde este momento tu genio es mi genio. No comprendo. Mis hombres deberían estar aquí. Mire. ¿Qué pasa? Él se ha marchado. ¿En dónde está Berta? Vengan. ¿Eso? Eric. ¿Eric? No era un niño. Era un vampiro. Eso explica muchas cosas. Vicky, ¿en dónde está Berta? En el laboratorio. ¡Berta! Buenas noches, señores. Vicky, usted. Yo estoy con él, como Berta. Todo llega a su fin. No pudieron ser más oportunos. Cayeron en la misma celada que sus hombres, inspector. Y ustedes correrán la misma suerte. Berta y yo empezaremos mañana, lejos de aquí, una nueva vida. ¿Verdad, querida? Lamento que ustedes no vivirán para verlo. Como ve, inspector, he recuperado todas mis facultades. Gracias a su nueva víctima. Admirable deducción. Siempre le estaré muy agradecido a Paul Johnson. Yo que usted no diría lo mismo, Branco. ¿No dice que ha recuperado sus facultades? Entonces, ¿qué espera para leer mis pensamientos? No. Usted no pudo haber hecho eso. Usted sabe que sí, Branco. Entonces, el cerebro que me trajeron no era el de Johnson. Claro que no. Cuando falló su primer intento, descubrí sus intenciones e hice cambiar el cadáver. Kunto se equivocó. ¡Tú imbécil! Solo cumplió órdenes. Él no sabía que traería el cerebro de un... ¡Dígalo! El de un leproso. Lo he adivinado. Usted tramó ese plan infame. Digno de usted, Brankovan. A tal señor, tal honor. Entonces, estoy corroído por ese mal. Nadie es invulnerable, Brankovan. ¿Creyó que nada podía terminar con su vida? No. No, no puedo acabar así. Sí. Y pronto sentirá que la carne se irá desprendiendo de su cuerpo. ¡No! Un hombre superior como yo no puede tener ese fin. Es inútil, Brankovan. Solo el leproso podrá morir. No verán mi fin. Nadie podrá verlo. Ese horror es mío. ¡Solo mío! Berta. ¡Cuídela, cuídate él! Berta.
experta. ¿Dónde estoy? No temas. Ya todo pasó. Perdóneme, pero yo... No, no tienes por qué disculparte, Vicky. Tú también fuiste víctima. ¡Miren! Este es el fin. Ibrahimova. Proactive.